Dígame, compadre. Eso, como tomamos los mates. Ahí me vamos. Bonito por mí. Es que mi plata no vale. Pensé que no iba a llegar tan temprano, doña Ernestina. Pues llegué. Esos dos no tienen con qué pagar la cuenta. Yo de usted lo sacaría a patadas. Y se hacen los pendejos para no pedir. Ni siquiera me miran. Y mira la hora que es. Pues por el Alonso no me preocupo. Pero por el Fulgencio, ese indio nunca paga. Y ahora con el cuento de que no tienen trabajo, ahí sí que peor. Así que vaya a ver cómo le pagan. Vaya a cobrarles. Usted es la dueña del negocio, pero... Déjenlos de mi cuenta, doña Cristina. Déjenlos de mi cuenta. Yo traigo, yo traigo. Señores, tengo que madrugar. Anda a dormir, pues es que quieres que te vaya a rubiar. ¡Tan chistosos los hijueputas! ¡Son 85 centavos! ¿85 centavos? ¿Y eso como de qué, hola? ¿Alguien pidió cuy? ¿Eso que vos pediste cuy, hola? No, nadie ha pedido cuy. ¿Nadie pidió cuy, hola? ¿Alguien pidió cuy? ¿Y los huesos que están ahí, qué? ¿Acaso son colillas de cigarrillos? Se tomaron 2 botellas de plomo, 6 mates de chicha y 2 paquetes de piel roja. Uy, ¿todo eso? Hala, compadre, yo sí soy pelado, no tengo ni un real. Tranquilo, compadre, que yo arreglo esto porque usted está con su compadre Fulgencio y su compadre Fulgencio es berraco, ¿sí o no? Sí, usted es berraco. Filipo, decile a doña Ernestina que me los apunte, que yo mañana le pago. Salgo, sigo, compadre. Que el diablo se muera a ver si doña Ernestina les va a fiar por lo menos un real. Por lo menos un real. Aquí me pagan o nos matamos. ¿Cómo es la vaina, hola, compadre? A mí no me vengas con pendejadas. Que a Fulgencio Caguazango nadie lo reta, ¿sí o no? Me arranco. Y menos un bámbaro como vos. ¡Ah, oh, bámbaro! ¡Vamos a ver, pues! A Fulgencio Caguazango nadie lo humilla. ¡Fulgencio! ¿Qué fue, hola? ¿Qué hizo Fulgencio? ¿En qué lío se metió? ¡Ve allá afuera, lo busca la policía! ¿La policía?
¡Fulgencio! ¡Fulgencio! ¿Qué fue lo que hizo? ¡Y mi ruana! ¡Mi sombrero! ¿Y yo qué voy a saber? ¡Hasta en prenda los has de haber dejado! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vamos, Fulgencio, vamos! ¡Vamos, que no tenemos todo el día! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aguárdese un ratico! Y es que te pensás presentar así ante el señor alcalde. ¿El alcalde? Y debe ser algo grave. Desde que está el mismito padre Higinio, él nos ordenó que te lleváramos. ¿El padrecito Higinio? Virgen Santísima de las Lajas. ¿Pero qué hiciste, animal? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Es que vos no te cansas con andar debajo, de arriba y para abajo? ¿Y ahora qué otro llave te metiste, ah? Yo no sé, Ala. No me acuerdo de nada. Señor alcalde, en mi casita ya no tenemos ni luz ni agua, pero sobre todo la luz se nos va, ya ni nos vimos con mis hijitos. Señora, le recomiendo que vaya a la oficina del señor Gordillo. Él le arregla todos sus problemas. No, yo allá no voy. Allá uno no le atienden. Le dicen, haga fila y no le atienden. Denme un papelito o algo para que sepan que voy de su lado. Que sea la última vez. Bueno, gracias, señora. ¡Listo, señor alcalde! Vea, padre, este es el hombre. Con que este es el mago de la piedra. La piedra. Vea, padrecito, yo no sé de qué piedras me está hablando. Yo no sé nada de piedras. Como hijitico de Dios, que yo no sé nada de piedras. Pero si el señor alcalde me dice que vos sos el tipo de las piedras. No te hagas el pendejo, Fulgencio. No te hagas el pendejo. Vamos a lo que vamos, verás. El padre y yo, o mejor dicho, la iglesia y la alcaldía, hemos convenido en darte un trabajito. Ahora no me digas que no tienes tiempo. Hace como 6 meses que andas vaciado. Un trabajito. Señor policía, ¿qué pasaría con el Fulgencio?
¿Quién sabe? La cosa como que es grave. Allá adentro están que manotean. Virgen Santísima de las Lajas, ayúdamelo, negrita, ayúdamelo. Entonces vos me dirás a cómo estás cobrando el metro cuadrado. Vea, señor alcalde, hace 6 meses le terminé de empedrar el zaguán a don Froilán Camargo. Eran como 20 metros cuadrados. Y sin mentirle ni nada, me pagó a 20 centavos el metro cuadrado. ¿Y si te dijera que son 625 metros cuadrados? Llora ellos. 625 metros cuadrados. Ni que fueran a empedrar la plaza del pueblo. Tú lo has dicho, hijo. Tú lo has dicho. Vamos a empedrar la plaza del pueblo. Bueno, mi querido Fulgencio, vos nos dirás entonces cuánto es que nos vas a rebajar. Porque déjame decirte una cosita. No le puedes cobrar a la Virgencita lo mismo que le cobras a cualquier parroquiano. Vea, padrecito, por ser bustecito y por tratarse de usted, señor alcalde, yo les voy a hacer ese trabajito por 12,000 pesitos. ¿12,000 pesos? ¿Vos estás loco o qué? Ve, para que no hablemos más, tengo una partida de 10,000 pesos. Si te sirve, bien. Y si no, para buscar otro. No, 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 padrecito. ¿Cómo se le ocurre? Yo le voy a hacer ese trabajito por esa platica. Pero eso sí, le pido que me encime unas cuantas bendiciones. Y que me dé un adelantico, pues. O si no, ¿con qué compro los materiales? Sí, ya habíamos pensado en eso. Precisamente, aquí traigo 5,000 pesos. Estos reales son el producto de la limosna que domingo a domingo dan los feligreses para la Virgencita. No tan rápido, Fulgencio. Recuerda que la plaza debe estar empedrada para las vísperas de la fiesta de la Virgen de las Lajas. Para el 15 de septiembre. Exactamente dentro de un mes. ¿Será que alcanzás, Ala? Me basto y me sobro, padrecito. Me sobro y me basto. ¿Qué fue lo que hizo, mijo? ¡Magia, mija, magia! ¡Convertí las piedras en plata! No se haga el chistoso, mijo, y dígame qué fue lo que hizo. Sencillo, Clementina, sencillo. El padrecito Higinio y el señor alcalde me encomendaron empedrar la plaza del pueblo y me adelantaron 4,000 pesitos para los materiales. Y la otra mitad, cuando termine de empedrar la plaza. ¿Qué te parece, Clementina? ¡Ay, bendito Dios! Y yo que pensé que usted ya se había metido en otro lío. Es que vos no sabés con quién te casaste, Clementina. Oiga, mijo, y de allí de esa platica, ¿no será que podemos hacer un mercadito y comprarle algo a los guaguas? ¿Cómo se te ocurre, Clementina? ¿Cómo se te ocurre? De esa plata no se puede tocar ni un real. Es la plata de las limosnas. Además, el padrecito Higinio la bendijo. Así que, ni un real, Clementina. ¡Ni un real!
¿Te gustó la rona que te compré a la linda, sí o no? Claro, compadre, qué linda. Ah, bonita. Salud, salud. Filipo, Filipo. Mande, don Fulgencio. ¿Cuánto dijiste que era, Ala? $1.85, don Fulgencio. Claro está que doña Ernestina dijo que no se preocupe, que a usted le fiaba todo lo que usted quiera. Y si es por mí, no se preocupe, don Fulgencio, que aquí estoy para atenderlo en lo que usted quiera, don Fulgencio. ¡Ay, don Fulgencio! Tranquilo, Filipo, que aquí hay plata hasta pa' echar pa'l aire. Y toma, para que te compres un sostén. Bueno, bueno. Salud, salud, compadre. Salud, salud, salud. ¡Que siga la fiesta! ¡Música! ¡Eso, eso! Perro. ¿Qué berraco es este, hola? No. Toma tú uno. Salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Toma tú uno. Salud con ustedes. Toma, toma. Eso. Ay, que siga la fiesta, don Fulgencio. Que siga la fiesta. Mañana venimos otra vez. Bueno, bueno.
15, 16 de septiembre y días que también se aprovechan para visitar a la mestiza, advierten de la República del Ecuador toda la zona fronteriza que por lo menos 17 mil personas estarían caminando, atravesando el puente internacional de Rumichaca para llegar al santuario más hermoso de América, el santuario de las Lajas. Y les damos la bienvenida. No fregues tanto, Clementina. No fregues tanto, hombre. Ya estás cansona con esa fregadera. Además, un trago menos, un trago más. ¿Qué más da, Clementina? ¿Qué más da? Es que ya no tengo vida con usted, Fulgencio. Antes se chumaba porque no tenía trabajo. Y ahora que lo tiene, no hace más que beber y beber. Es que no se cansa de beber. Yo no, hola. ¿No ves que bebo sentado? ¡Ya no más! ¡Hágalo por sus hijos! ¡Lleva como un mes bebiendo! ¿Un mes? ¡Un mes! Vos sí sos bien exagerada, ¿Nola? Si apenas llevo 25 días. ¡Un mes todavía! ¡Un mes! ¿Qué tal? Tanto colombiana como ecuatoriana, para estas fiestas de la Virgen de las Lajas, entre el 15 y 16 de septiembre y días que también... Corresponde a seguridad del Colpat de la parte de Ipiales, que corresponde a la jurisdicción del Pedregal, hasta la zona de... Imagínese, mijitica, eso bebe 15 días a la semana. Pobre mujer, pobrecita. Son 5 pesos. Ya no ha de tener hígado ese mugre. Ay, don José, a mí deme una velita para tenerle lista a la mamita de las Lajas. Dios me le pague. Ay, vamos, vamos, hasta de mañana. Hasta de mañana, que se me le pague. Thank you.
¿Estás segura de lo que dices? ¿Qué, qué, padrecito? Que si estás segura de lo que dices. Como hijitica de Dios, padrecito. ¿Cómo yo le voy a mentir si son cosas de la Virgencita? Además, todo el mundo lo sabe. No hay día de Dios en que el Fulgencio no esté chumado. ¿Cómo le parece, padrecito? Todos los días se la pasa metido donde la peinera. Bebe y bebe. Y esos guaguitas chille y chille del hambre. Y como yo sé que usted le dio una plática para la empedrada. Serafín. Serafín. Ande, padrecito. Anda, decile a la Rosana que venga. ¡Rosana! ¡Rosana! ¿Qué es que quieren? ¡Mande, padrecito! Rosana, andate a la alcaldía y decile al alcalde que venga urgentemente, que necesito hablar con él. ¡Rosana! Y de paso, me arreglas la ruana y el sombrero. ¿Y es que no va a almorzar, padrecito? Ya le tengo servido. ¿Qué almorzar ni qué carajo? ¿No te das cuenta que le están robando a la Virgen? Llora el padrecito a la mamita de las lajas, dice. ¡Andate, carajo! Comadre, vienen a buscar al Fulgencio, comadre. ¿Buscar? ¿Quién o quiénes? La vecina Eulalia le llenó de cuentos la cabeza al padrecito Higinio. Y ahora vienen con el señor alcalde. Están bravos por lo de la empedrada. No les digo, comadre. No le digo. Si el frío conoce al desnudo. Y ahora yo, ¿qué voy a hacer si ese sinvergüenza ya ni se aparece por acá? ¡Fulgencio! ¡Abre la puerta, indio vergajo!
¿Dónde está tu marido, Clementina? Ay, padrecito. Padrecito, sálvelo. Sálvelo de las garras de esa mujer que yo ya no aguanto más. Líbramelo, negrita. Por el amor de Dios, líbramelo. Si me lo libras de este problema, te prometo que me voy a pie a tu santuario y te llevo a los guaguas también. Ayúdalo, virgencita. Ayúdalo. Con usted. ¡Sacrílego, blasfemo! ¿Cómo te atreves a desafiar a la divina? ¿Pero quién me mandó a confiar en este desgraciado badulaque degenerado? Perdóneme, padre, pero es la primera vez que esto ocurre. Este indio siempre fue cumplido. Lo que pasa es que cuando se toma sus tragos... ¡Dejen el escándalo! ¡Dejen el escándalo! ¡Padrecito! ¡Venga! ¡Venga! Conversemos acá adentro. ¡Siga, siga! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, padrecito! ¡Tranquilo! Esta es su casa. ¡Cállate, degenerado! Vea, señor alcalde. Este infeliz a mí no me va a faltar al respeto. Ah, y lo de la plata, me la responde porque me la responde. ¿Qué tal el chiste? La gente dando la plata para la empedrada y el desgraciado este bebiéndosela donde las vagabundas. ¿Entonces qué? ¿Me van a matar? ¿Me van a meter a la cárcel? ¿Qué? ¿Cómo es la vaina ahora? ¡Fulgencio! Haceme el favor y te callas. Respetame al señor cura. ¿No te das cuenta que has cometido un delito? Y ese delito se llama estafa. Y tiene cárcel. Oíme bien, cárcel. ¿Cuál estafa? ¿Cuál estafa, señor alcalde? Si yo no le he robado a nadie, hola. ¿A nadie? ¿Cómo te atreves a negar que te bebiste la plata de la Virgen? ¡Te robaste la plata de la empedrada! Óigame, padrecito. ¿Cuándo fue que me comprometí a entregar la plaza empedrada? Para el 15 de este mes. Para las vísperas de la fiesta de la Virgen. O sea, para pasado mañana. Entonces, ¿cuál es la vaina, hola? ¡Qué joda! Si Fulgencio Caguazango dijo que va a entregar la plaza empedrada para pasado mañana, ¡así será! ¡Y punto! Es que solo faltan dos días. Dos días, y en dos días no creo que vas a empedrarla, ¿o sí? Me basto y me sobro. Me sobro y me basto. Lo mismo dijiste hace un mes, y hasta ahora no he visto la primera piedra. ¿Piedra?
piedra es la que me están sacando, padrecito. ¿Cómo es posible que me vengan a insultar a mi propia casa? ¡Eso sí es un hombre! Vean. Mejor dicho, ¡váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, que estoy muy ocupado! ¡Tengo muchas cosas que hacer! Yo les entrego su plaza empedrada cuando les dije. Y San se acabó. Tengo que trabajar todo el día y toda la noche. Tengo que apurarme. Tengo que apurarme. Tengo que ir por mis herramientas. Tengo que decirle al pinguiñaño que me ayude. Y si el compadre Erasmo no me fía la piedra, ¿qué hago, ah? ¿Qué hago?
¿Qué hice, Diosito? ¿Qué hice? Me gasté toda la plata de la empedrada. Virgencita, ¿qué hice? Diosito, ¿qué hice? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¡No lo puedo hacer! Es María la blanca paloma que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz.
Me van a meter a la cárcel. ¿Y qué? ¿A quién le importa? La cárcel se hizo para los machos. Y yo... yo soy un berraco. A Fulgencio Caguazango no le tiembla nada. No es ningún bámbaro, ni un tullido. ¡Es un macho! Hola, ¿y ese olor qué? ¿Quién arrumó azufre por aquí? ¿Es usted? ¿Quién es, señor? ¿De dónde salió? Soy tu amigo. Deseo ayudarte. ¿Mi amigo? Sea quien sea, no puede hacerlo, señor. Nada es imposible para mí. Menos empedrar la plaza del pueblo. ¿La plaza del pueblo? ¿La plaza? ¿Qué sabe usted? Amigo, puedo ayudarte. Faltan 5 horas para que amanezca. Solo no podrás enterar la plaza. Pero yo puedo hacerlo por ti. Vea, señor. No me hagas reír, ¿sí? ¡Silencio! Te propongo un trato. Haré el trabajo sin que falte ni una sola piedra. Lo terminaré antes de que cante el gallo.
Si lo logro, dispondré de tu alma. Si no, estarás libre para recobrar la confianza de tu pueblo. Pero, señor, dígame quién es usted, ¿de dónde salió? No hagas más preguntas. ¿Aceptas sí o no? Pero, señor... ¿Sí o no? Sí. Sí. Acepto. Perfecto. Un pacto es un pacto. Don Segundo. Don Segundo. Don Segundo. Don Segundo. Te estaba esperando. Nada ganas con afligirte cuando el maligno va ganando la reyerta. El hombre que piensa antes de proceder tiene la mente abierta y los sentidos alerta. No menosprecies a tu enemigo, por pequeño que sea, ni tampoco le temas. Don Segundo, ayúdeme. Ayúdeme. No hay peor contendor que aquel que se declara vencido antes de iniciar la pelea. Tú puedes, muchacho. Tú puedes salir victorioso de esta contienda. Pero ¿cómo, Don Segundo? ¿Cómo? Por poderoso que sea el enemigo, siempre tendrá su talón de Aquiles, su punto débil. Es allí donde el discrepante se vuelve vulnerable. Para cumplir con el pacto acordado, el de Montre deberá determinar de empedrar la plaza antes que el gallo anuncie el nuevo día. ¿Y qué pasaría si el maligno tampoco alcanza a empedrar la plaza? Eso es imposible, Don Segundo. No hay nada imposible, muchacho. El de Montre tiene como arma la precisión, la exactitud. Él va a utilizar en el trabajo 3.888 piedras que ha traído del río. Ni una piedra más, ni una piedra menos. ¿Qué pasaría si el demonio, por alguna casualidad, se le perdiera una piedra?
¿Qué pasaría si el demonio, por alguna casualidad, se le perdiera una piedra? Virgencita, líbranos de este sacrílego. ¿Qué buscas, demonio? ¿Acaso viniste a destruir la casa de la Virgen? Esta piedra, padre. Me falta esta piedra para pagar mi deuda. ¡Milagro, milagro! ¡Despierten todos! ¡Milagro de la Santísima Virgen de las Lajas! ¡Despierten, despierten! ¡Milagro, milagro! Thank you.
Sin pauta.